Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. A lo mejor está por venir el programa de entretenimientos de GPay. Porque ya sabes que con GPay podés llegar a tu artículo del hogar, a tu mueble, a lo que busques en cuotas fijas 100 pesos. Y aquí también tenés la posibilidad de ganarte premios y además ganarte cash. ¿Eh? Como lo hicieron la semana pasada, cerrando lo que era el mes de julio. Y ahora arrancamos agosto, el mejor mes del año, como corresponde. Así que, bueno, después les vamos a contar por qué. Bueno, lo más importante, que martes y jueves, pasadas las 22:30 horas, vamos a estar en vivo como siempre. Ya podés enviar mensajes al 264-6200-977. Hoy nos visita una gran amiga, hoy va a cantar en vivo Ruth Tapia. Ya tenemos todo listo, así que enseguida también vamos a musicalizar. Una jornada, una noche hermosa. Nosotros recién llegamos de Buenos Aires, hemos andado por la capital de la República Argentina, hemos tomado como corresponde, no sé si sabían, pero es una costumbre que los primeros de agosto se toma caña con ruda, así que mi mamá estaba esperando allá. Nos tomamos como un litro con mi vieja de caña con ruda, hasta desahogamos penas. Bueno, el que no está desahogando penas es el señor Néstor Elvio Jofre. Así que ya lo invitamos aquí al estudio de Lo Mejor Está Por Venir. Llegó el hombre que tiene el fan club, Las Gitanitas. No nos dejaban llegar. Me fue a buscar, le agradezco que me fue a buscar al aeropuerto. Se lo agradezco de todo corazón. Sí, no, lo único que no entendía, porque no podía, estaban todas las calles cortadas, el fan club lo anda siguiendo por todos lados. Paga lo que debes, desgraciado. ¿También? Ah, no, yo creía que era solo festejo. Qué bárbaro. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, tampoco pide mucho usted. Usted sabe que yo le recomendé a mis primas que hoy tomaran ruda macho en caña. En caña. Y si no conseguían, que se hicieran bajar la caña por un macho bien rudo. Ah, bien, también. Bueno, son dos opciones. ¿Y qué hicieron las dos? Y mis primas son de la segunda opción, más o menos. Bien. Bueno, lo más importante de todo es que yo lo estoy viendo así, muy bien luqueado. Muy bien luqueado. Creo que está teniendo asesor o asesora de imagen, no sé qué onda. Estamos ahí por el lado de la gitanía. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bueno, ¿tiene algo que ver con la consigna que tenemos hoy o no? Sí. ¿Sí? Algo tiene que ver con la consigna de hoy. Bueno, yo creo que usted la tiene clara siempre. Está bien. Bueno, vamos a ver, seguramente él nos va a contar también. Lo vamos a presentar al señor David Alberto Díaz, alias más famoso, conocido como David Alberto Díaz. Claro. No me hagan decirle sobrenombre porque después lo el paran Facha en la Díaz. Calle. Claro. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Amigo, ¿cómo le va? Muy un placer. Sí. Igual. ¿Qué tal? Fan club, La Gitanita. Sí, me pararon ahí y me dicen, dame el número. No, ¿en serio? No, impresionante, impresionante. O sea que a usted sería como 44, secretario. 44, dale el número. ¿Podría decir? No, pero manager. Buena idea. Usted no le dé idea. No sabe lo que este muchacho. Sí, usted no le dé idea, por favor, le pido. La gente está pidiendo el número. A ver, ¿usted se lo sabe? No, délo. No. Mándele mensaje, señora. Podemos hacer un negocio, ¿eh? Claro, ahí está. También. Tenemos el número del señor Néstor Elvio Jofre, así que bueno, ustedes ya saben. ¿Con cuánto arreglamos? Y podemos tener. Bueno, ¿no sabe nada de la consigna usted o se le imagina? ¿Se le imagina la consigna o no? No digo nada, pero ¿no dice nada? Sí, bueno, va queriendo. 264-6200-977, la consigna está la echada, consigna la está esperando la gente. Hoy es una camisa floreada. ¿De hombre o camisa de mujer? Camisa floreada. Camisa así que floreada. La hacemos muy fácil, todos tienen en un placarcito, bien. Así que vayan corriendo al placar, le sacan la foto, lo mandan al 264-620-0977. Y empiezan a jugar porque hoy se tienen que ir 25 mil pesos. 25 mil pesos. Ahí estamos. 25 lucas. 25 lucas. 25 lucas. Bien. Y enhorabuena que se fueron a 35, así que. Sí, ya. Después repartió ahí el ganador. Gracias. Se lo agradecemos de todo corazón. Me regaló un cuadrito de Boca. Sí, impresionante, impresionante. Yo menos mal que no lo vi, no tenía ganas de. Está bien. Bueno, listo entonces. Listo, estamos. Camisa. Floreada. ¿De hombre o de mujer? Hombre o de mujer, niño, lo que quieran. Bien. Camisa floreada. No empiecen con cosas raras, mandar fotos de... Ok. Ustedes saben.
Le agradecemos como siempre a nuestro director, al señor Andrés Lencina, un grosso total. Andrés, gracias como siempre. Bueno, estamos aquí hasta que terminamos hoy en esta horita hermosa que tenemos en el canal más popular de la provincia de San Juan. Esto se llama... Lo mejor está por venir. Está por venir. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Maderas MAF, de Daniel Vetere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos, Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Hay un lugar en Villa Krause donde tu móvil te lleva solito. Arrow, telefonía celular, servicio técnico, accesorio, activaciones, informática y mucho más. Boulevard Sarmiento, frente a la plaza de Villa Krause. Arrow, telefonía celular, donde tu móvil te lleva solito. Mini Super Trozadero Génesis. Tiene la mejor calidad en carnes de novillo, comestibles, fiambres, lácteos, frutas y verduras. En calle Progreso, frente a la Feria de Rawson. Horario de 9 a 0 horas de corrido. Mini Super Trozadero Génesis. Te esperamos. Ahora en GPay te ofrecemos la posibilidad de adjudicar tu producto por sorteo y no pagarlo más. Sin recibo de sueldo, sin garante, sin veraz, podés obtener artículos del hogar, electrodomésticos, tecnología, rodados, muebles y mucho más. GPay, acércate por Galería Alto Rivadavia, local 10 y 11 en la peatonal de San Juan. GPay, lo mejor está por venir. Siempre estás con la idea de renovar tus carteles, calcos, corpóreos, gigantografías, banner, etc. Pero además, mejorar la decoración de tu casa con estas nuevas tendencias en vinilo o fotomurales. Ahora, Graf Cartelería también incorporó Vinilo Manía, para que tus carteles o la decoración de tu hogar lo busques en un solo lugar. 264-505-2653. Graf Cartelería y Vinilo Manía. Un buen café, un sándwich, un licuado o las más ricas pachatas. Porque vas a disfrutar en familia o vas a pasar un buen momento. Café Líbano. Ese lugar donde todo lo encontrás allí. Boulevard Sarmiento, casi España, frente a la Plaza de Villa Krause en el Centro de Convenciones. Café Líbano. Para momentos que se guardan en el corazón. Lubricentro Martín, tu vehículo está siempre en las mejores manos. Amplio stock en lubricantes, cambio de aceite, reemplazo de todos los filtros, cambio de aceite de caja, limpieza de circuito de agua, mecánica en general. Turnos y consultas, 264-499-4020. Lubricentro Martín, Mendoza, 1531 Sur, Mendoza y Doctor Ortega. Tu vehículo siempre está en las mejores manos. En Farmacia San Roque nos renovamos siempre para un mejor servicio, atención y calidad. Recibimos obras sociales, tarjetas de crédito, tenemos turnos rotativos las 24 horas todas las semanas y lo que busques en perfumería. Farmacia San Roque, al servicio de nuestros clientes y de su salud. Vidar y 6, Pocito. Mañanas de desayunos, tardes de café. Cortamos la semana con sabores únicos o visitanos todos los días. Mi Sandwich. Llámanos al fijo 420-0419 o hacé tu reserva a pedido al WhatsApp 264-469-6042. Un clásico. Mi Sandwich. Tu evento social necesita ese toque distinto. Dani Living Alquiler. 264-412-2368. Ahora lo sabes. Llámalo al Dani. Dani Living Alquiler.
La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Cómodo, tranquilo. Este tema, este tema y este cantante lo conozco. Sí, a ver, diga la verdad. Phil Collins. No, le pifió, pero ahí. Ah. Atento, porque vamos a jugar con estos temas. Déjame. No es ningún sacrificio lo que estamos haciendo, ¿eh? Ojo. El sí, cantante no engañes se llama... a la gente porque después la gente. Después... El cantante se llama y usa de estos Elton John. ¿Está bien? Ah, sí. Elton John, no es ningún sacrificio lo que estamos diciendo. Atento con lo que estamos pasando. Sí, porque después, después dicen el nombre que dije yo. Claro, usted, usted le mete ficha mal a la gente. No, él. Arrancamos con Lionel Richie toda la noche. ¿Sí? Así que vayan grabando. Bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo grande, como siempre, a toda la gente linda. 264-6200-977. Abrazos a toda la gente que nos está mirando en distintos lugares. Ahora sí, vamos a explicar un poquito del sistema de GPay porque ustedes sí tienen la posibilidad de llegar a cualquiera de los artículos, David. Tal cual. Únicamente con el DNI y un servicio podemos acceder al sistema de GPay. Para que aquella persona que pueda adquirir cualquier producto, porque hoy por hoy, a la persona que no tiene un recibo de sueldo, se le complica sacar porque prestó la firma, bueno, nosotros le vamos a dar la mano para que adquiera su producto. Únicamente con el DNI y un servicio. Es un sistema muy práctico. Bien. Se hace la suscripción. 12 cuotas con la entrega de producto en la cuota 6, viendo la conducta de pago. ¿Sí? Y si no, algo un poquito más corto, suscripción 10 cuotas con entrega en cuota 4, viendo la conducta de pago también. ¿Sí? Que es muy importante la conducta de pago. Y la conducta de pago hace que tu producto quede fijo en el precio. Exacto. Mm. Y no solamente eso. Al tercer mes consecutivo entra un sorteo con el número de suscripción, en el cual si sale por sorteo, sale cancelado el producto. O sea, llego a la cuota 4 y tengo buena conducta de pago. Y salió. Salió sorteado. ¿No pago más? No pago más. No, increíble. Ya sea bueno. Heladera, ya sea Smart TV, ya sea el producto que haya adquirido. Excelente. Bueno, como siempre, siempre aquí en GPay decimos la conducta de pago es importantísima. Se ha terminado el mes del amigo, donde estaba la promo 2x1, pero llega el mes de agosto, que es el mes del niño, Néstor. Sí, es la promoción del Día del Niño. Atención, porque hay a partir del día 4, 5, ya sale toda la venta, para que puedan tener consola de Play, que puedan tener el... ¿Cómo era? ¿Gamer? El sillón Gamer. Gamer. Ahí está, así bien dicho, Gamer. Bueno, Gamer. Sí, pueden tener las computadoras, sí. Tablet, todo lo que tenga que ver con los juegos de niños. Ya pueden empezar a pedirlo. ¿Le puedo preguntar algo? A ver. Porque yo siempre tengo un niño adentro. Sí, así. Atari. Atari. Pero usted es del año de María Castaña. Dígame la Commodore 64 y cerramos acá. Claro, hombre. Atari no. No, por no, favor. Atari. Bueno. Atari estaba bueno, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí, bueno. No, no. La Commodore no la encontré. Lo mejor del Atari era... Fue la primera computadora que existió, la Commodore. Era más grande que, esta, que este estudio, la Commodore 64. Que tenía. Impresionante. ¿Qué está, qué, sí. qué, ¿de qué están hablando? Dirán los chicos ahí, la no nueva sabe, generación. No saben lo que es una Remington, una máquina de escribir. Todos estos chicos que ahora andan con la computadora... Había que escribir, había que hacer curso de dactilografía. Por favor. Sí, para escribir a máquina. Sí, estaba la Remington. Lencina está diciendo algo, ¿eh? Nos quedemos en silencio, a ver qué le decía. Las amigas fue la anterior reforma. Las amigas. ¿Las amigas de quién? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Perdón, perdón. Pensé que había amiga en la puerta esperando. Sí, tenemos amiga acá. Sí. Sí, está Ruth, que en un ratito la va a romper. Y prepárense, chicas. Bien. A ver el jueves. Las quiero a todas de jogging, con calza, frente al televisor, porque van a tener una rutina cardio. ¿Nosotros y de también? Zumba.
Nosotros no me va a quedar bien la calza a mí, pero si usted le gusta, no sé, yo bien. Lo veo con calcita, con... Yo te vi. Éramos yo tan pobres. Yo te sí, visto. Sí, sí, yo te he visto. No, ¿sabés que yo también lo he visto con una vincha rosada? Flugo. Ah, no, vincha no le he visto. Flugo. Imagínelo con, así morochito como es. Con una camisita sí, pero, amarilla, flúo y calza verde flúo. Me volví. Mamita, me quise ir, pero me volví porque. No sé, me no parece tenía, que se quedó en el no camino. Tenía éxito. No sé, me parece que se quedó en el camino, como el dicho. Claro. No sé. Yo sí volví. Yo sí volví. Sí, no sé, mira. Tengo mis serias dudas. Hay movimientos que dicen. Hay no fotos foto que dicen. No. Bueno, vale ya vamos a mostrar esa foto. No estamos hablando yo tengo. Ay, ay. Bueno, yo tengo. La gente va a empezar a volvamos, pedir, volvamos a la, por favor, a la seriedad. Bueno, volvamos entonces estábamos en el Día del Niño. Sí, sí, ahí vamos está. A darle a los niños que él tenga la oportunidad de pedirle a los padres un hermoso regalo. Vamos a sortear algo muy importante. Y tenemos mucha sorpresa sí. para el próximo jueves. Ya hay una niña que dice que canta, así que vamos bien. A ver. Bueno, vamos buenísimo. Tenemos entregas en el mes de julio, porque, bueno, vamos a hacer un, diríamos, un resumen de todas las entregas que hemos hecho en el mes de junio. Vamos a hacer un resumen también de los nuevos socios que se han incorporado en el mes de julio. Perdón, julio. Exacto. Y tenemos los premios que hemos entregado la semana pasada. Así que, bueno, hacemos un pequeño popurrí allí y agradecemos, como siempre, a toda la gente que sigue confiando en GPay y en Lo Mejor Está Por Venir. Con Tejada María, que hoy le dejamos su somier. Sí, ¿sí? Muy agradecida, llegó, al fin llegó, pero está bien, muy agradecida. Bueno, espero que pronto llegue la bici y bueno. Y seguro, lo que sí, como media hora para llegar, no siento menos nada, porque la calle estaba hecha de goma. Sí, la verdad. Pero bueno, llegamos, como decimos siempre en GPay, lo mejor está por venir. Lo mejor ha sido para María, que mañana lo va a ver por televisión. Pero, sí, así. Sí. La vamos a hacer participar, así que usted se entienda el llamado tipo 22:30, bien. Le vamos a estar llamando, ¿sí? Nuevo. Gracias. Muy buenas noches, tercera entrega de GPay del día acá en Hachal, visitando a Romina Silva, que se han quedado con este hermoso, está realmente hermoso juego de mesa y seis sillas. ¿Le ha gustado? Sí. Está hermoso el colorcito, sí. Mostramos, caño, una cosa preciosa. ¿Les gusta, chicas? Sí. Esto es para que hagan los deberes. Sí. Usted puede contestar. ¿Le gusta? ¿A mí? Sí. Yo hago los deberes. De muy bien. Muy bien. Ahora va a hacer los deberes de escuela y van a comer en la mesa, ¿verdad? Como decimos siempre, lo mejor está por venir y lo mejor esta vez para la familia Romina Silva, que van a disfrutar de este hermoso juego. ¿Le pedimos algún requisito? ¿Recibo de sueldo? ¿Garante? ¿Algo? No. Nada de eso. ¿Es verdad que se entrega sin recibo de sueldo? Entonces, sí. Bueno. Ellos, como muchos vecinos acá de la zona de frontera, ya tienen su producto GPay y van a seguir teniendo porque los vamos a seguir visitando. Muchas gracias, esto se va a ver mañana, en Lo Mejor Está Por Venir. Que lo disfruten en familia. Gracias. Muy buenas tardes, hoy acá, siendo junio, estamos con Micaela de la localidad de Labardón, que hoy se lleva su cocina. ¿Sí? ¿Contenta? Sí. La tocada cocina de Labardón. Bien, ella es una de las personas que estuvo pagando de la localidad de Labardón, entró con nosotros también, pagó en tiempo y forma y hoy llega el momento de la entrega. ¿Sí? ¿Qué requisitos te pedimos, Micaela? Tengo DNI y fotocopia de. Exacto. Y la conducta de pago del 1 al 15 que ya tuvo. ¿Sí? Únicamente con esos requisitos te puedes adquirir cualquier producto nuestro. Obviamente esto lo vas a ver, Micaela, el martes. ¿Sí? En el Sur TV, en Lo Mejor Está Por Venir. Bien. ¿Quién te dice que te ganará 25 mil pesos siempre y cuando? Ya mes. ¿Sí? Bueno, ya te felicito. Espero que la disfrute. Y bueno, nos estamos viendo el martes. Muy buenos días. Jueves 20 de julio, en el Día del Amigo. Felicidades. Feliz día para todos los amigos, para todos los amigos de GPay. Hoy una múltiple entrega acá. En la casa de Karina Guerrero, que ya la hemos visitado otra vez, ella tiene un horno con la empresa, ahora tiene un microondas, un celular para el marido, un celular para el hijo y otro celular para Karina. Cuatro entregas, la entrega 9, 10, 11 y 12 de GPay en este viaje a Hachal. Karina, ¿contenta? Sí.
¿Se le ha cumplido un término? Sí. ¿Todos con los celulares felices? Sí, ¿qué es lo que querían? ¿Se le ha pedido algún recibo de sueldo, garante? No. Muy bien. GPay cumpliendo en tiempo y forma en la familia Guerrero González y aquí entregando los productos. Me imagino que van a seguir con la empresa. Sí. Vamos a seguir comprando más. Vamos a seguir. Como decimos siempre, lo mejor está por venir. Y lo mejor en este día tan especial para la familia de González y Guerrero, que están acá disfrutando de su producto, en lo mejor está por venir esta noche por Del Sur TV. Muy buenas tardes, estamos con Laura Rodríguez acá en Casuarina, que ella ya es socia de empresa GPay con una balanza, ¿sí? Obviamente esto lo vamos a ver en Del Sur TV esta noche a las 22:30, ¿sí? ¿Contentas? Sí. Bien. Sí. Muy buenas noches, 21 de julio, estamos aquí en Angaco. Seguimos, ya son como las 8 de la noche, 8 y cuarto, y seguimos todavía en Angaco. Estamos visitando a la familia de, ¿cómo es tu nombre? Lucero Iván. ¿Y la señora? Casamira Castro. Nuevos adherentes de GPay, bienvenidos, que tengan muchas bendiciones, que pronto puedan tener producto. ¿Conformes? Sí. ¿Le hemos pedido algún requisito o algo? No. Muy bien, así que tenemos varios productos para entregar en esta casa. Esto lo vemos en Del Sur TV este martes, en el programa Lo Mejor Está Por Venir. Muchas gracias, saludos. Muy buenas tardes, estamos aquí en Angaco, en barrio 14 de Mayo. Estamos con las peluceras, ¿es así? Como ven, 5 nuevos adherentes, a ver la bandera de GPay, ¿está ahí? Ahí está la bandera, mostramos la bandera. 5 nuevos adherentes de GPay acá en la casa de Pelusa. ¿Sí? Así que bueno, están con sus hijas, nueras, bueno, conocidos, parientes, están todos acá. Mandamos un saludo grande, nos vamos a estar viendo el martes en Del Sur TV. La pregunta, ¿le hemos pedido algún requisito? No. ¿No? ¿Conforme? Sí. ¿Contentas? Sí. Muy bien. Las nuevas adherentes de GPay las vamos a sacar a bailar a la calle, vamos a hacer una coreografía ahora. Nos vamos a ver este martes por Del Sur TV, en Lo Mejor Está Por Venir. Saludos. Muy buenos días, estamos con Martín Guzmán, un excelente cantante, ¿no es cierto?, que ha venido a retirar el voucher de su señora. Que escribió el otro día, así que estábamos contentos con el premio también. Así que ahora se van a ir al Café del Líbano a disfrutar de un desayuno. Nos vamos ya a desayunar para allá. Muchas gracias, toda la onda, GP. Muy buenos días, estamos con Carolina Castillo, que se ganó el voucher de piel morena, ¿sí? Él lo mejor está por venir. Me estaba comentando que estás contenta. Exacto, muy contenta, muy lindo el programa. Segunda vez que lo veía, pero espectacular. Muy lindo, muchas gracias por el premio. Bueno, esa es la idea, hacer algo diferente y bueno, que lo disfruten, ¿sí? Muchas gracias. Excelente, excelente. Le mandamos un abrazo grande a los socios, a la gente que recibe los productos también por confiar en GPay y a la gente que va y busca los premios. A una Carolina también es oyente de la radio, así que le mandamos un abrazo grande. Así que bueno, nos sigue. Escuche estos vientos de cambio. No, por favor. Sí, por favor, Scorpion a full, vientos de cambio. Atento, que vamos a jugar con todo esto. Buenos días que no lo dijimos. Impresionante, impresionante. Sí, se acerca. Un cumpleaños en la Galería Alto Rivadavia, según me dicen, dos canillas libres. Dos. ¿Ah, sí? Dos. Me va a matar tres. El Pepe mañana. Dos hermanos. Tres. 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 Hablando de la Galería Alto Rivadavia, al amigo, al peluquero que nos está viendo. Juanse. Juanse, por favor, lo mejor para vos. Mire, le corté el pelo a él. Ahí estamos. Mire cómo quedé. Mire cómo quedó. Fui a lo de Juanse y quedé espectacular. Juanse. Espectacular. Un capo. No todo que así, yo porque uso este look. Le atiende el flequillo al señor. Exactamente. Peli va. Bola 8 es. Bueno, déjame como la bola. Estamos hablando los que ya estamos entrando. Sí. Pelón, así bueno, me dice mi hija Maya. Todo llega, chicos. Todo llega. Un abrazo grande al Juanse ahí en la Galería Alto Rivadavia. Hace milagros. Hace milagro el Juanse. Sí. Que vive en Marquesado. Un abrazo grande ahí. Y su mamá siempre nos ve también. Muy bien. Bueno, vamos a ir al mensajero para ver si se ha cumplido a esto si de hay la camisa consigna. Con flores, ¿okay? A ver. 264-6200-977. Vamos a ir al mensajero, vamos a ir leyendo algunos de los tantos mensajes que van llegando. Y de paso también después vamos a aprovechar y vamos a saludar a grandes anunciantes que se van sumando. Ahí está, mirá. Hola, buena chicos. Camisa. Sí.
Buenas noches para participar del sorteo. La camisa de mi hijo, Romina, mis últimas 543, espero tener suerte. Bueno, Romina, recuerden que los que cumplen o las que cumplen la consigna, las podemos llamar, ¿eh? Exactamente, ¿sí? Claro que sí. Ya está cumpliendo con la consigna. Y vayamos preparando el oído porque se viene la buena música. Hola, buenas noches, feliz comienzo del mes. Ojalá tenga mucha suerte. Se lo deseamos nosotros de corazón. ¡Qué grande! Muy bien, ahí está. Hola, quiero participar. Muy bien. ¿Y la camisa? ¿Y la camisa? Tengo la camisa negra. No, negra no. Tiene que ser floreada. Floreada. Mira, con un tucán. Una playera. La famosa y conocida playera. Muy caribeña, ¿eh? Esa es de tu época. Sí, sí, sí. Yo no había nacido. Vos tampoco. Hola, soy Carolina. Yo soy el único viejo acá. Camisa playera. Y soy el único que tiene fan club, por eso. Soy el mayor de edad. Tiene... No, mi última 3, Carolina, 386. Aparte, bueno. Sí, obvio, no, la experiencia. No a cualquiera le queda una camisa así floreada, ¿eh? Claro. No, no a cualquiera. No a cualquiera. No a cualquiera, no a cualquiera. Muy bien. La envidia es tan grande últimamente. Yo no me la pondría. Grave. Es que esto no es para cualquiera. Ah, es que... Claro, sí. Camisa con flores, sin planchar. Ah, no. No dijimos nada, así que vale, porque no dijimos si estaba planchado o no. Vale 406. Pero le podíamos pasar una planchita de vez en cuando. Sí, vale. Dice, mirá. Dice, muchas gracias por el desayuno, muy lindo. Romina. Romina, que se lo ganó. Gracias, Ipey, muy bien. Agradecemos ahí, como siempre, a nuestro amigo Alberto Platero, de Mi Sandwich, que también entrega premios aquí en el programa, bueno. El clásico del sábado. Saludemos a Tiago Chávez, que cumple años, desde Angaco. Melina Torres, nuestra amiga Melina Torres. Muy bien. Feliz cumpleaños, Tiago. Feliz cumpleaños. Gracias, Melina. Muy bien. Bueno, y miren los premios que tenemos aquí. A ver, miren los premios que tenemos. Ahí tenemos allí a un nuevo anunciante. India Mía es el nombre. Esto lo vamos a estar sorteando. Muy bien. Miren, qué bonito. Qué bonito elefante. Miren qué bonito que están. Ahí están, miren los premios que tienen allí. Esos son míos, los peladitos. El nombre del emprendimiento, vendemos figuras de yeso ya pintadas, cascadas de humo, portasahumerios y más. Ahí tienen allí y nos han enviado estos regalitos para sortear. Y nos buscan en Instagram como @indiamia_. @indiamia_, así que ya empiezan a seguir esa cuenta de Instagram. Es más, yo ahora después voy a hacer un videito y se los vamos a pasar allí y lo vamos a robar para que nos sumemos allí. Se parecen a mí. Los tres angelitos. No serán los hijos de Néstor. Los gitanitos. Ahí está. India Mía, así nos encontrás. India Mía, _. Y bueno, y acá tengo el número de teléfono, 351-772-3501. 351-772-3501. India Mía, que se va sumando a los grandes emprendimientos, emprendedoras, emprendedores que se suman acá y que traen sorteos. Bueno, y también las chicas de Tupper. Tenemos otro sorteo. El otro día estuvimos sorteando unos vasos de princesas. Ahora tenemos otro sorteo también de la sección 603, la zona 603. Así que le agradecemos allí a Gisela, a todo el equipo. De estos vamos a estar sorteando, ¿no? Ahora para el Día del Niño vamos a sortear eso. Claro, mirá qué lindo que está. Para que los chicos lleven el agua o el jugo a la escuela, la gaseosa. Claro. ¿Está bien? Agua mineral sin gas. Los chicos, dije, no vaya a ser que vaya algo grande que se lo que ponga que fernet, se lo quiera dejar, cerveza ahí adentro, ¿no? Así que también ahí agradecemos a las chicas de Tupper. Recuerden que las chicas de Tupper están pidiendo, están necesitando nuevas vendedores. Exacto, sí, sí. Ya les voy a dar el teléfono para que lo podamos de alguna forma también repetir aquí. Enseguida se los doy. Bueno, ahí tenemos entonces. Tenemos consigna. Consigna. Tenemos gente que está participando. Tenemos premios, solo falta que nos vayamos a una pausa y disfrutemos de la mejor música en minutito nada más. Claro que sí, aquí, ¿cómo que se llama? Es lo mejor, está por venir. Claro que sí, ya venimos. La
mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Maderas MAF, de Daniel Vetere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Hay un lugar en Villa Krause donde tu móvil te lleva solito. Arrow, telefonía celular, servicio técnico, accesorio, activaciones, informática y mucho más. Boulevard Sarmiento, frente a la plaza de Villa Krause. Arrow, telefonía celular, donde tu móvil te lleva solito. Mini Super Trozadero Génesis. Tiene la mejor calidad en carnes de novillo, comestibles, fiambres, lácteos, frutas y verduras. En calle Progreso, frente a la Feria de Rawson. Horario de 9 a 0 horas de corrido. Mini Super Trozadero Génesis. Te esperamos. Ahora en GPay te ofrecemos la posibilidad de adjudicar tu producto por sorteo y no pagarlo más. Sin recibo de sueldo, sin garante, sin veraz, podés obtener artículos del hogar, electrodomésticos, tecnología, rodados, muebles y mucho más. GPay, acércate por Galería Alto Rivadavia, local 10 y 11 en la peatonal de San Juan. GPay, lo mejor está por venir. Siempre estás con la idea de renovar tus carteles, calcos, corpóreos, gigantografías, banner, etc. Pero además, mejorar la decoración de tu casa con estas nuevas tendencias en vinilo o fotomurales. Ahora, Graf Cartelería también incorporó Vinilo Manía, para que tus carteles o la decoración de tu hogar lo busques en un solo lugar. 264-505-2653. Graf Cartelería y Vinilo Manía. Un buen café, un sándwich, un licuado o las más ricas pachatas. Porque vas a disfrutar en familia o vas a pasar un buen momento. Café Líbano. Es el lugar donde todo lo encontrás allí. Boulevard Sarmiento, casi España, frente a la Plaza de Villa Krause en el Centro de Convenciones. Café Líbano. Para momentos que se guardan en el corazón. Lubricentro Martín, tu vehículo está siempre en las mejores manos. Amplio stock en lubricantes, cambio de aceite, reemplazo de todos los filtros, cambio de aceite de caja, limpieza de circuito de agua, mecánica en general. Turnos y consultas, 264-499-4020. Lubricentro Martín, Mendoza, 1531 Sur, Mendoza y Doctor Ortega. Tu vehículo siempre está en las mejores manos. En Farmacia San Roque nos renovamos siempre para un mejor servicio, atención y calidad. Recibimos obras sociales, tarjetas de crédito, tenemos turnos rotativos las 24 horas todas las semanas y lo que busques en perfumería. Farmacia San Roque, al servicio de nuestros clientes y de su salud. Vidari 6, Pocito. Mañanas de desayunos, tardes de café, cortamos la semana con sabores únicos o visitanos todos los días. Mi Sandwich. Llámanos al fijo 420-0419 o hacé tu reserva a pedido al WhatsApp 264-469-6042. Un clásico. Mi Sandwich. Tu evento social necesita ese toque distinto. Dani Living Alquiler. 264-412-2368. Ahora lo sabés. Llámalo al Dani. Dani Living Alquiler. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Buenas noches a todos los amigos de Lo Mejor Está Por Venir. Los esperamos en la Galería Alto Rivadavia, con el Café Alto Rivadavia, a disfrutar del juguito afrodisíaco. Un saludo. Muchas gracias, Pepe. Bueno. Aquí nos juntamos en Lo Mejor Está Por Venir esta noche por Del Sur TV. Ok.
Excelente, qué buena música que han preparado hoy. Bueno, me imagino que usted los conoce esos temas. Claro, claro que sí, por supuesto. Roxette, ¿no? Eso de nuestras Gran. Épocas, de nuestros tiempos. ¿Cómo no? Bienvenida Ruth Tapia, amiga Ruth Tapia, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Muchas gracias, Javier, la verdad que es un gusto enorme. Buenas noches para vos, para Néstor, para el amigo. Para David. Para David, bueno, toda la verdad, divinos todos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar acá, la verdad que me encanta. Sí, no, por gracias. Supuesto. Mirá, viste que los tiempos de televisión son increíbles. Tirano. Sí, tirano, miren, sí, miren, vamos a hacer un pequeño chivito y para que la gente sepa. Miren lo que tenemos para sortear. Entradas para el Mundial Sub-19 de Vóley. También que se suman allí a todas las personas que se van comunicando con nosotros. Para los que le hagan el hurra y el aguante acá a nuestra amiga Ruth Tapia. Cantante de folclore, melódica, latinos. Latino también. Bueno, le hacemos a la locución, a la animación de eventos y bueno. Completo. Me encanta el tango, ¿viste? Pero bueno, lo que hay subido por ahí en la red, digamos, en YouTube y esas cosas, bien. Es folclore, ¿sí? Pero estamos ampliando el repertorio porque siempre por ahí te piden, che, más movido, ¿viste? O más, qué sé yo. La gente quiere cachengue, quiere sí. bailar, quiere. O sea, diríamos que tenemos un show completo. La Exacto. contratan a Ruth. Sí. Les hace la animación del evento, claro, del social, después se pone a cantar, por ejemplo, en la cena que se busca algo de música tranqui, romántica, tranqui, sí, o alguien tranqui. Que quiera música folclórica, sí. y después algo movido también hacemos. Sí, también, ¿sí? movido también, sí, sí, sí. Bueno, y ha venido con Regina, que es la musicalizadora. Ella está de DJ ahora, es mi compañera, siempre conmigo ahí a la par, así es que... ¿A qué número hay que llamarte? ¿Con qué número? Yo soy mi productora. Bueno, diga al aire su número para que... 264-5676-852. A ver, lo repetimos. 264-5676-852, ¿sí? Muy bien. Quiero, me van a matar. Quiero sí, mandar un saludo. Sí, viste, pero o sea, es obligación. Sí, no. Bueno, principalmente a mi mamá, a mis hijos que están ahí, que se quedaron todos en casa, a mi familia y a gente que tengo en Buenos Aires. Por eso no sé si les va a llegar o bueno, ya sí. Yo si les mandé el link. Sí. Te ven por celular, sí, te ven todos lados. A Miguel Cortés, Nelly Domínguez, bueno, que ellos están allá, pero bueno, seguramente que alguien más ya irá a mandar algún mensaje, pero me dice, saludo. Bueno. Así es que, obligación. Excelente, y un bueno, gusto aparte. A todos los que nos están viendo, una gran amiga, una gran cantante, excelente profesional, aquí en Lo Mejor Está Por Venir, Ruth Tapia. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer este tema, que es una canción muy bonita, muy, muy bella, y espero que sea del agrado de todos ustedes, y bueno, que lo disfruten tanto como lo disfruto yo. Ahí estamos. ¿Sí? Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será sin él. Cero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero
saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de ese amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, podido ayudarme a vivir, he podido. Saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Bravo. Muy bien, Ruth, excelente, como siempre. Bueno, muchas gracias. No, por muchas favor. Muchas gracias. Mirá, hay mucha gente que seguramente está ya con muchísimas ganas de no solamente escucharte a vos, sino de participar. Así que vamos a ir al mensajero, te vamos a guardar la frutilla, el postre vas a hacer de aquí del programa. Así que nosotros vamos a ir al mensajero, leemos mensajes, empezamos a jugar, a participar por 25 mil pesos. ¿Qué genial, te parece? Sí, por supuesto, yo creo que todos están esperando los premios, todos claro quieren que, sí, que les lean sus mensajes, todos seguros que han mandado la consigna de la camisa floreada también, así es que vamos, van con los mensajes. Bueno, claro que estamos sí, de vuelta en un ratito. Sí, claro que sí, ahí quédate un ratito conmigo. Mirá, vamos al mensajero, ahí está entonces, 264-6200-977, allí pasaba la gran voz de Ruth Tapia. Janet Luna, 419, dice: hola, ¿cómo son las formas de pago? ¿Piden algún requisito? No, no pedimos ningún requisito, solo el DNI y una boleta de servicio. Ahí ya se va a poner en contacto el grupo de asesores de GPay. Hola, soy Marcela de Chimbas para participar. Ahí está entonces, también está participando. Otra camisa floreada. Hola chicos, para participar soy Margarita 002, Liam 800. 79, Emanuel 538. No, sí, son flores chiquititas. Chiquititas, chiquititas. Sí, 558. Ahí está. Bueno, muy bien. Yo creo que eso sí, que nos avisen ahí los chicos cuando tengamos llamado. Hola, soy Claudia 489. Mi camisa preferida, dice por acá. Espectacular. Muy bien. Ahí está entonces el otro de los saluditos que tenemos. Mirá, qué camisita. Muy hawaiana. Esa se parece a la tuya. Esos son mis estilos. Ese se parece a... Sí, señor, tengo de esas. ¿Tenés de esas? Sí, señor. Impresionante. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí está entonces alguno de los mensajitos que van llegando. Muy bien. Vamos con el llamado entonces, chicos.
A ver, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, no la escuchamos en el retorno, pero sí siento por allí que está sonando. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? La escucho, pero no la escucho en el retorno, Romina. Ahí seguramente ya van a arreglarlo los chicos en la técnica. Romina, ¿la escuchamos por allí? A ver. Hola. Hola, Romina. Te estamos llamando. Queremos jugar. ¿Te parece? Estamos. Bueno, muy bien. Le vamos a dar un poquito de tiempo allí a los chicos. Mientras tanto, 264-6200-977. Acordate, la consigna es, envías la foto. Camisa floreada, mandan la foto y participan. Muy tenemos bien. Una consigna especial para el jueves. No, sí, ya se está adelantando usted. Sí. Todavía no terminamos sí, esta. Sí, no importa, pero yo le voy diciendo a las chicas que se van preparando las chicas fitness. ¡Ah! Bien. Sorpresa total para el jueves. Muy bien. Los muchachos ya también, ¿eh? Sí. Ah, no, lo que nos vamos a reír. ¡Fama! Sí. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda del héroe usted? Ahí está, mira, ¿viste? Ah, sí. Qué bueno. Hola, buenas noches. La escuchamos, pero no la escuchamos. Hola, hola. Hola, hola. A ver, ahí estamos tratando de... Hola, hola, hola. 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 Ahora sí. Romina. Carolina. Carolina. Pero si siempre... Estaba ahí. Claro. Bien. Carolina, ¿de dónde? De Rawson. 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 Sí. Bien. Ah, bueno. Ahí te escuchamos de la tierra del café Líbano, ¿no? Sí. Te escuchamos entrecortado, por eso te volvimos a preguntar, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a jugar. ¿Jugamos, Carolina? Vamos. Sí, sí. Dale, ¿estuviste escuchando los temas musicales que tuvimos hoy? ¿Sí? ¿Estuviste escuchando los temas? ¿Los temas musicales de hoy, estuviste escuchando? Los que pasamos acá sí, en el programa. Algunos. Bien. Bueno, ¿cómo se llama la cantante que estuvo hace 2 minutos acá? Facilísimo te lo hicimos. ¿Escuchaste los temas musicales? Decime cómo se llama la cantante que estuvo, que la rompió, hace 2 minutos acá. Ay, no ¿tiene sé un apellido? Cómo... A ver, vamos a darte un nombre. El nombre tiene que ver con una mujer. Sí. Sí. Que está en la Biblia. Es un nombre bíblico. Y el apellido tiene que ver con algo así como una hilera de ladrillo. ¿Qué hay de una división de una casa a la otra? Eximio, jugador de fútbol que jugó en la selección, en Boca, en River, ojos claros. Que le decían chino. Es, claro, parecía el chino Tapia, algo así le decían. Bueno, ¿cómo es el nombre y apellido en 10 segundos? Acordate que hoy tiene que ver algo parecido a la ruda. ¿Sí? Algo, vamos atando cabos. Te doy 10 segundos para que me digas cómo se llama Ruth Tapia. 1, 2, 3. La chica 4, que estaba cantando recién. 5, sí. Sí. ¿Cómo se llama Ruth Tapia? 6, 7. Ruth Tapia. 8. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que jamás lo hubiera adivinado. ¡Impresionante! No sé cómo hiciste para sacarlo. Muy bien, Carolina. Espectacular. Ídola. Bueno, Ruth, ¿te ayudamos? Ruth. Carolina, sí. Perdón. Decime del 1 al 8 un número, a ver. Del 1 al 8 un número. Sí. A ver, el 5. Del 1 al 5, no del 1 al 8. Del 1 al 5. El 5. Uy, a ver qué tiene el 5. Dice lo mejor está por venir. Y la parte de atrás dice... A ver. ¿De qué cuadro sos? De River. Justito te cae. Mirá. De lo más grande. Bueno, así que es lo más grande. Decime en qué año se fundó River. Opciones. 25 de mayo de 1899, 25 de mayo de 1901 o 25 de mayo de 1903. 10 segundos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tan hincha de River que no sabe? 899, 901, ¿hola? 903. ¿Estás ahí? Hola. Sí, lo que pasa es que se escucha muy entrecortado y no he escuchado bien las preguntas.
A ver. Habla muy rápido. Sin chamullo. Siempre lo hace. Porque no las mujeres me mienten siempre a mí. A ver. Sí. Pobrecito. Nunca se dijo eso, ¿no? No. ¿En qué año se fundó, según vos, el más grande sí. River Plate? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. 25 de mayo de 1899. 99. 25 de mayo de 1901. 1. 25 de mayo de 1903. 3. 1. 2. 3. La pregunta 1. El 1. La 1. ¿El 25 sí. de mayo de 1899? Sí. No, en ese momento estaban armando una idea. Dos años después, el 25 de mayo de 1901, se fundó el Club River Plate. ¿Sí? Vos dijiste sí. la número 1. Pasa que, a ver, yo la comprendo a ella. Está ¿sabes nerviosa. Por qué? No, es una hincha precoz. Claro, es jovencita. Claro, se adelantó dos años. Claro, claro. Bueno. A ver, vamos a darte una manito, Caro, porque la verdad que no sí. pudimos ayudarte en ningún momento, pero a ver, ¿te ganaste un desayuno? ¿Sí? La vamos sí. a invitar. ¿Usted qué hincha de River? ¿Usted es de River? Yo soy hincha. Listo, el señor hincha de River le va a invitar un desayuno. Mi mamá me dice otra cosa, no me dice hincha, pero no de River. No, usted no le satisface ni le colifase, sí. cuando hay que poner guita, ¿no? Te invitamos para que vengas a la Galería Alto Rivadavia, el señor te va a invitar con un desayuno. Ya le he invitado un desayuno. Y te vamos a invitar para que tengas la posibilidad de suscribirte al sistema gratuitamente. Ahí está. Muchas gracias, Carolina, por participar. Bueno, dale, muchas gracias. Y acordate que ahora tenemos sorteos enseguida, en el otro bloque. Bueno. ¿Ok? Así muchas que estás participando igual. Un beso a mi marido Fabián y a mi hijo Alejandro, que me están viendo. Abrazo a la familia. Saludo a toda la familia. Gracias ahí por estar viendo. Fabián debe ser de Boca, seguro, ¿no? Chao. Chao, un abrazo. La pegamos. 12 y 4, 6200 977. Aquí estamos en Lo Mejor Está Por Venir. En la pantalla del Sur TV. Acordate que te podés ganar 25.000 pesos en efectivo. Hoy se van sí o sí. Atención, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola. Sí, ¿tu nombre? Mariana Báez. ¿De dónde? Mariana, dijiste, ¿no? 25 de mayo. 25 de mayo presente, muy bien. Muy pronto lo estamos visitando. Mariana, ¿no es cierto? Ariana. Ah, Ariana, ahí estamos. Ariana. Bueno, Ariana. Muy ¿Y bien. De qué signo sos? Libra. Ah, pues si era diario estamos. Bien. Y yo soy el que escucho a Rodrigo Vagoneta. A ver, estuvimos jugando con una música. ¿Sí? Acá vas a necesitar ayuda. Sí. Pero nosotros dijimos que alguien que usaba un sombrerito parecido, un fungi, toca el piano, inglés, unas letras terribles. Te voy a dar un dato fundamental. Tocó el día que se casó Lady Di. ¿Sí? Le cantó, era muy amigo de Lady Di. Un cantante excepcional que cuando compuso este tema tuvo todo un sacrificio para hacerlo. ¿Cómo se llama este cantante que canta sacrificio? Este. A ver. Uno. Es este el tema. Pedí ayuda. Dos. Su nombre empieza con E. Su apellido con J. No es Elvio Joffre. Podría ser, pero no es. Todo ahí, ¿no? Bien. Parecido. No te voy a decir que su nombre. A ver. ¿Te acordás el nombre? A ver, ¿cómo se le dice a los Juan en inglés? A los Juan, ¿cómo se le dicen? No, no hay manera. Su mamá le decía cuando lo llamaba a comer. Elton John. Sí. Elton John. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Elton John. Correcto, muy bien. Bueno, vamos todavía. 1, 2, 3, 4. Elegime un sobre. El 3. Ya le echemos la magia. Ariana, sos mayor, ¿no es cierto? Sí. Ah, bien. ¿Qué edad tenés? 16, voy a cumplir en 3 meses. Bueno, ¿estás acompañada por una persona mayor allí? Sí. Bueno. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Qué edad tiene?
39. Ah, está bien. Bueno, es joven. A ver, mujer, presta mucha atención. Acá no hay ninguna ayuda que valga. Bien. ¿Quién fue? Escuchá bien la pregunta. No te apures a contestar, porque es una pregunta interesante de historia. ¿Sí? ¿Quién fue la primer mujer presidente de la República Argentina? La primer mujer presidente de la República Argentina. A. Eva Duarte de Perón. B. Isabel Martínez de Perón. C. Cristina Fernández. Tenés 10 segundos para contestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Martínez de Perón? Exacto. Muy bien. Muy bien. Isabel Martínez de Perón, que acompañó en la fórmula General Perón en el año 1973, cuando él muere, ¿sí? Ella toma el poder. Como vicepresidenta queda a cargo de la presidencia. Por eso es excelente. La primer mujer presidente, porque al morir el presidente pasa de ser vicepresidente a presidenta. Esta pregunta puede tener alguna duda. Sí. Ariana, te sopló el perro, ¿no es cierto? Yo lo escuché que... Sí, el perro. Algunos ladridos. Bueno, a ver, Ariana, te paso a la pregunta más fácil de todas, que va a ser mi querido amigo Javier Muñoz. Bueno, Ariana, tenés que repetir esto sin equivocarte, ¿ok? Sí. Bueno, yo lo digo, te lo vuelvo a repetir y a partir de ahí tenés 10 segundos para decirlo, ¿ok? Bueno. Ya está lo preparado, mira. Si tú entras renglonaras, yo entras renglonaría lo que Gabriel agregó en griego, más que tú no entras renglonas, yo no entras renglonaré lo que Gabriel agregó en griego. A ver. Uno. Dos. ¿Estás ahí? Tres. Cuatro. Cinco. Se lo repito de nuevo. Sí, ahí vamos. Si tú entras renglonaras, yo entras renglonaría lo que Gabriel agregó en griego, más que tú no entras renglonas, yo no entras renglonaré lo que Gabriel agregó en griego. Así nomás. Seis. Siete. Ocho. Si tú entras renglonaría, yo entraría renglonaría, María renglara. Se la jugó. Impresionante. Se la jugó. Decilo de nuevo. Decilo de nuevo. No sé dónde entró María acá, pero entró María. Decilo. A ver. Si tú entras si renglonaras. Si tú entras en Glorana, yo arreglaría a María Celara. ¿Sí? ¿Qué te arreglaría? Sí. ¿Y? ¿Y Gabriel agregó en griego? Ahora, yo tengo una pregunta, perdóname. Decime qué fue lo que arregló María, porque no entendí nada que estaba arreglando María en ese momento. María. Claro. A ver, ahí está. ¿Sabes qué? Un aplauso por fuerte tu el aplauso. Valor, claro. Porque hay que ser valiente. Toda hay que ser la valiente. Mejor, la mejor. Vamos todavía. A ver, esto, muchos chamullan, pero hay que estar acá, ¿eh? Hay que estar acá. Bien por vos. Te has ganado una suscripción, te has ganado un desayuno. Y una visita de GPay muy pronto, en 25 de mayo. Suscripción para vos. De los productos de GPay, desayuno, también te regalamos y vas a participar de los sorteos que se vienen en un ratito, Ariana, ¿ok? Bueno, dele, gracias. Gracias a vos, gracias por la buena onda. ¿Eh? Estuvo cerca, ¿eh? Igual. Bien. María, no sé qué arreglaba ahí. Claro que sí. Sí. Ahí está María. Ahí está María. Ahí está María. Hola, buenas noches. Pasito para hola. Hola, sí, ¿tu nombre? Mara, Marita. ¿Marita o María? Marita. Marita. ¿Por qué no Mara? A ver. ¿Qué edad tiene Marita? 31. No, ¿y? Ya sos Mara, disculpame. Dejate ese Marita. ¿Cómo? Es lo mismo que... Ya dejaste ese Marita. Ah, bueno, no, para la familia es Marita. Es lo mismo que yo diga Nestítor, ya tengo ya, no me cocino con no, pero entiendo lo que dice Mara, para la familia es Marita, sí, todavía, para ya mamá. Ya sos Mara. Claro, Mara. Para hacete la mamá cargo. Marita. Hacete claro. ¿De dónde sos Mara? A ver. De Rawson. Muy bien, Rausina. Bueno, a ver, vamos a jugar con algo que estuvo sonando. El primer tema que sonó. Sí. Es un tema que lo canta Lionel Richie, ¿sí? Un morocho apuesto, sí, amigo, sí. ¿Sabes sí. quién es? Y es este tema. Este tema se escucha, se baila, se canta
todo. Bueno, te lo dejo a tu criterio. Escuchá bien, decime bien el título de la canción. Porque él lo hace de una manera especial toda. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, no, no, no. No, no, porque en inglés, no. No, pero, ay, no pero me acuerdo. El nombre en castellano. A ver. A toda. A ver. Escucha. Toda la. Ay, toda no. La. Hoy hay una luna llena. Yo le ayudo. Llena, hay una luna llena espectacular hoy. Sí, sí. ¿Dónde se ve? ¿A la tarde? En el cielo. O la vimos a... En el cielo, muy bien. Claro, en el cielo, listo. Yo te quiero ayudar, pero no sé cómo. Bueno. Cuando vos juegues a que te digan la película, el nombre de la película, llévalo al neto. Seis. Siete. No. Ocho. No, no, toda la. No, no. Toda. Oh. ¡Ah! Me vi ¡Me saca ya! ¡Ah! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Toda la noche! ¡Toda! ¡Oh! ¡Toda la noche! Era toda la noche, está, escuchame, la luna, el cielo, la hora. No, me tocó una difícil. Sí. No, me voy. Está. Bueno, bueno. Claro. Gracias por participar. Vení a tomarte un desayuno. Favor. Te invitamos igual. Igual venís a tomar un desayuno. Te ganaste una suscripción. Hermoso. Te ganaste programa. Una suscripción. ¿Sí? Sí. ¿Tu mamá estuvo acá? Sí, ahí está, acá estamos. ¿Ruth? Sí, mi mamá Ruth. Ah, ¿vos cantás también? No, no puedo cantar nada, nada de nada. ¿Ni bajo la ducha? Bueno, no. Muchas gracias por participar. Por un favor, abrazo. Hermoso el programa, abrazo. Dale, abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Hoy ahí está hermoso porque está tu mamá. Claro, el jueves vuelve. Sí. Ahí está. Y nos vamos nosotros. Bueno, y además, bueno, Ruth hace locución y animación, así que ya bienvenida acá. Que no venga con el cerrucho. Sí. 264-6200-977, creo que hay otro. ¿Sí? Hoy vamos al corte. No, creo que es el que ¿sí? queda uno. A ver. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿tu nombre? Claudia. ¿De dónde, Claudia? De Chimbas. De Chimbas. Muy bueno, bien. A jugar. Escuchá este tema que está sonando, no. La rompe. El cantante se llama Daryl Street, ¿bien? Y el tema es recontra conocido, tiene que ver con la música, tiene que ver con un grupo musical argentino que canta canciones medias raras, tiene que ver con un emirato, tiene que ver con algo así. A ver, más ayuda no te puedo dar. ¿Cómo para qué? Ellos son los perros de la música, por decírtelo de alguna manera figurada. Wow, wow. A ver, bien. ¿Cómo se llama este tema? En 10 segundos. Canta Daryl Street. Uno. ¿A tu perro cómo le pondrías? Tres. De nombre. Estoy saliendo con un chabón. Algo así, ¿no? Cuatro. Cinco. ¿Cómo se llaman? Seis. ¿Cómo le llaman? Siete. ¿Cómo le dicen a los del ritmo? ¿Cómo? ¿Los sultanes? ¿Los sultanes de qué? Los sultanes son el cantante. Siete. Los sultanes del ritmo. Muy bien. Bien. Bravo. Más fácil no te la podemos hacer. Bueno, bravo. Vamos a las opciones que nos quedan. Que quedan tres. La uno, la cuatro y la dos. Decime un número. La cuatro. Bien. La cinco no, ¿no? Bueno, la cinco. No, es la cuatro, si no la cinco la dice. Era para hacerte dudar. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto conocés de San Juan? Algo. ¿Cómo algo? ¿No vivís acá? Sí, sí vivo acá, pero bueno, bueno no conozco. ¿Has recorrido mucho la provincia? Sí, decime, sí, sí. El río Las Tumanas, ¿en qué localidad se encuentra? A. Calingasta. B. Hachal. C. Valle Fértil. 10 segundos, ya. Uno. Hachal. Dos. No, mi amor. ¿Hachal? Las Tumanas están en Valle Fértil. ¡Ay, Valle Fértil! Hay que salir a recorrer la hermosa provincia que tenemos. ¿Sí? Bueno, te invitamos a que vengas a la Galería Alto Rivadavia. Estamos. Otro desayuno. Y te regalamos un desayuno. Otro desayuno. Muchas gracias. Y una suscripción. Gracias, muchas gracias. Un abrazo ahora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar allí. Vamos. Sí, nos vamos al corte. Vamos al corte. ¿Sí? ¿Ya venimos? Al corte. Ya venimos.
No te pierdas el final. Y se viene el sorteo en lo... Mejor está por venir. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Hay un lugar en Villa Krause donde tu móvil te lleva solito. Arrow, telefonía celular, servicio técnico, accesorio, activaciones, informática y mucho más. Boulevard Sarmiento, frente a la plaza de Villa Krause. Arrow, telefonía celular, donde tu móvil te lleva solito. Mini Super Trozadero Génesis. Tiene la mejor calidad en carnes de novillo, comestibles, fiambres, lácteos, frutas y verduras. En calle Progreso, frente a la Feria de Rawson. Horario de 9 a 0 horas de corrido. Mini Super Trozadero Génesis. Te esperamos. Ahora en GPay te ofrecemos la posibilidad de adjudicar tu producto por sorteo y no pagarlo más. Sin recibo de sueldo, sin garante, sin veraz, podés obtener artículos del hogar, electrodomésticos, tecnología, rodados, muebles y mucho más. GPay, acércate por Galería Alto Rivadavia, local 10 y 11 en la peatonal de San Juan. GPay, lo mejor está por venir. Siempre estás con la idea de renovar tus carteles, calcos, corpóreos, gigantografías, banner, etc. Pero además, mejorar la decoración de tu casa con estas nuevas tendencias en vinilo o fotomurales. Ahora, Graf Cartelería también incorporó Vinilo Manía, para que tus carteles o la decoración de tu hogar lo busques en un solo lugar. 264-505-2653. Graf Cartelería y Vinilo Manía. Un buen café, un sándwich, un licuado o las más ricas pachatas. Porque vas a disfrutar en familia o vas a pasar un buen momento. Café Líbano. Es el lugar donde todo lo encontrás allí. Boulevard Sarmiento, casi España, frente a la Plaza de Villa Krause en el Centro de Convenciones. Café Líbano. Para momentos que se guardan en el corazón. Lubricentro Martín, tu vehículo está siempre en las mejores manos. Amplio stock en lubricantes, cambio de aceite, reemplazo de todos los filtros, cambio de aceite de caja, limpieza de circuito de agua, mecánica en general. Turnos y consultas, 264-499-4020. Lubricentro Martín, Mendoza, 1531 Sur, Mendoza y Doctor Ortega. Tu vehículo siempre está en las mejores manos. En Farmacia San Roque nos renovamos siempre para un mejor servicio, atención y calidad. Recibimos obras sociales, tarjetas de crédito, tenemos turnos rotativos las 24 horas todas las semanas y lo que busques en perfumería. Farmacia San Roque, al servicio de nuestros clientes y de su salud. Vidari 6, Pocito. Mañanas de desayunos, tardes de café. Cortamos la semana con sabores únicos o visitanos todos los días. Mi Sandwich. Llámanos al fijo 420-0419 o hacé tu reserva pedido al WhatsApp 264-469-6042. Un clásico. Mi Sandwich. Tu evento social necesita ese toque distinto. Dani Living Alquiler. 264-412-2368. Ahora lo sabes. Llámalo al Dani. Dani Living Alquiler. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
grande, bueno. Buenísima la música hoy, ¿eh? Espectacular. Buenísima espectacular. La música. Se jugó. Esta es la última cuenta regresiva. Estamos en el último Scorpio. Bloque. ¿No? No, querido. Europe. Ahora sí. Muy bien. Por fin, le pegué una. ¡Una! ¡Una! Bueno, nos vamos al sorteo, señor. ¿Sí? Vamos al sorteo y tenemos un final increíble. A toda música. A ver. Sí. Vamos al sorteo desayuno. Se van los primeros. Primero sorteamos los desayunos de mi sándwich de Café Líbano, de Café Galería Alto Rivadavia. Así que cuando ustedes quieran, chicos, allí arrancamos con el primero de todos. Vamos. Giramos. Ahí está, entonces. Buenas noches, saludarla Ruth, mi gran amiga, participar, soy Julia Mabel de Rawson, 344. Mira, Julia, por ver la Marita se ganó un desayuno. Te ganaste un desayuno, por verla, Ruth. Julia. Buenísimo, entonces. Ahí está. Vamos con el otro desayuno. Merienda. Listo. Ahí va. Excelente. ¿Quién es? A ver. Dice, para participar, mis últimas 001, soy de Albardón, Ángel Salinas. Ángel, bueno, la camisa no era floreada, pero te ganaste un desayuno. Se ganó un desayuno. Bueno, no le den el azúcar porque no es fucho. Vamos con el otro desayuno. Listo, de nuevas. Ahí está, muy bien. Bueno, no pone nombre. Claro, vamos, aplauso, todo ok, pero muy no bien. Pone nombre. A ver, ahí está. Muy bien, dice Agustín de Chimbas, 882. Quiero premio, amigos. Ya lo tiene, lo pedís, lo tenés. Te llevas el desayuno. Muy bien. Vamos con el regalito de India Mía guión bajo. Listo. Ahí está. Hola, quiero participar, soy Valeria, 479. Ganó premio de India Mía guión bajo. Lo tiene que ir a retirar por allá por la Galería Alto Rivadavia, local 10 y 11. Vamos con el premio de las chicas de Tupper, la zona 603. Allí, saludito a Gisela. Este era Romina, era, ¿no? Romina, se ganó. Ahí está, entonces, que se había ganado un desayuno, mira, ve. Bueno, ahora se gana el regalo de Tupper. El regalo de Tupper. Muy bien. Muy bien. Bueno, y vamos con el premio de la chica de piel morena. ¿Listo? Listo, listo. Ahí está. Muy bien, ahí está. Hola. Bueno, no puso nombre. Quiero participar. Vamos con otro, entonces. Vamos con otro. A ver. Vamos. Ahí nomás. Ahí está, camisa floreada. Mandó la camisa, no mandó los datos. A ver. Por favor. Sí. A ver. Vamos. Vamos de nuevo. Listo. A ver qué tenemos por allí. Hola, chicos, soy Rocío de Rawson, 908. Ahí está. Mi mamá Claudia Herrera, mi papá Miguel, a mis hermanos Sofía, Rodrigo también, mi novio Matías, con un tema de sabroso, que era un tema de sabroso. Bueno, muy bien. Lo vamos a tener en cuenta. Ahí está, buenísimo. Ahí está, leemos el mensaje. Ya le vamos a dedicar un tema de sabroso. Se ganó el premio de piel morena. Ahí está. Buenísimo, Andrés. Bueno, y ahora vamos a despedir a una gran amiga aquí entre los tres. Entre los tres vamos a despedir a una gran amiga que ha venido a poner su voz, su personalidad, su presencia, bueno, y la verdad que es un placer haberte tenido aquí, Ruth. Bueno, muchas gracias, el placer ha sido todo mío. Sé que han entrado un montón de mensajes a todos los que se han estado comunicando y a los que me están mandando personalmente, porque me dicen, he mandado, bueno, a todos los que están ahí en contacto, muchas gracias realmente por el apoyo, porque es muy importante siempre a los que están del otro lado.
todos los receptores, la familia que nos quiere, los amigos, seguro, todos. Bueno, así es que si los nombro a cada uno voy a quedar mal seguramente porque son muchísimos. Así es que nada, y gracias a ustedes, gracias Néstor, gracias a todos, David, porque realmente me lo he pasado muy bien, me he divertido, he jugado también, aunque no también he ganado premio, pero bueno, he jugado también. Así muy que bien, gracias a Regi que está haciendo el aguante. Ha musicalizado. La Regina. ¿Eh? Bueno, repetí el número para contrataciones, por favor. Bien, 264, ¿sí? 5676852, ¿sí? Nosotros nos encontramos el jueves aquí en Lo Mejor. Está por venir. Está por venir. Claro que sí. Nos vamos. Ruth Tapia. Gracias. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Sí. Con una carta de amor yo me jugué el corazón en las barajas del viento y no esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz me va gritando el silencio. Y no esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz me va gritando el silencio. Buscando algún más allá, la luna nueva se va dejándome para siempre, pero en mi cielo tendrás después de la oscuridad la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás después de la oscuridad la luna en cuarto creciente. Dice también que alguna vez serás mi flor amarilla y olvidaré aquel ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de granilla. De este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. No me hace falta llorar por la tristeza mortal que me ha causado tu olvido, si no te puedo negar que el verde de mi nopal está en haberte querido. Si no te puedo negar que el verde de mi nopal está en haberte querido. Por más que no volverás, a mí me gusta pensar que tu calor me despierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Dice también que alguna vez serás mi flor amarilla y olvidaré aquel ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de granilla. De este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Muy buenas noches, muchísimas gracias.